todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Donkey Kong Country Returns. Y vamos con el nivel, iba a decir con el escalando, pero claro, queda feo. Con nivel 6-8, escalando el acantilado. Vámonos, 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 que tenemos que hacer nuestro nivel. Tenemos que hacernos el K, tenemos que pasarnos el jefe y pasar al siguiente mundo. Y ya no nos quedará mucho, porque en principio son 8 mundos, según me habíais dicho. Así que no puede quedar mucho más. Quedará un mundito más, el otro y para casita. Aquí nada. Bueno, no me gusta nada el fango este, tío, porque nos hace ir lento de narices. Es esta locura, tío. Ay, simplemente para pillar una movida esta, bueno. Bien está, supongo. Mira, tengo ganas de lanzarles el barril, oye. Mira. Adiós, Pero ahí abajo tiene que haber algo. Espero que no fuera una letra. Ojo, que esto se viene abajo, gente, que hay que darle rápido. Vale. Vale, 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 vale. Ojo, cuidado. ¿Por qué tengo toda la sensación de que me he dejado algo ahí, tío? Buah, como me haya dejado una letra, os juro que me pillo un cabreo de la hostia. Como me haya dejado una letra ahí, me voy a pillar un cabreo, chaval. Pues mira, tiene pinta de que no. Tiene pinta de que hemos tenido suerte. Vale, yo como soy un maldito crack, no la pillo la letra, ¿sabes? Vale, 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 vale. Buah, es que estaba convencidísimo, en plan de seguro, seguro que me he dejado algo. Uff, esos bloques, tío. No sé qué hará a otro lado, pero no me voy a arriesgar, Vamos a ir por aquí, que supongo que es por donde hay que ir. Me da igual. Casi me caigo, chaval, casi no llego. Hostia, loco. Ha faltado poco. Vale, 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 vale. Nos falta solo una letita, gente. Este nivel es cortito, Este nivel va muy a saco, tú. Pero muy, muy a saco, sinceramente, la había... Estaba segurísimo de que la había dado bien, O sea, de que la había dado en el sitio que toca, ¿sabes? No es lo que hice antes. O sea, es que antes se me chocó el este por la cara. ¡Ay, que no llegamos! O sea, yo juraría que le había dado bien, pero veo que no. Vale. Venga, vamos. Cagamos. Vale, hay que hacerlo todo recto y luego girar. Vale, 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 vale. Esta parte está guapa, Está guapa porque se pone mucho más intenso que hasta ahora. Es que antes literalmente hice esto. Y por alguna razón me choqué, tío. Yo qué sé. Igual no lo calculé bien. Yo creo que es porque más bien le di para el lado rápido. Y al darle para el lado ya cagamos, ¿sabes? Porque se chocó. Y entonces ya no llegamos. Vale, 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 vale. Vamos ahí. Claro, ¿sabes qué pasa? Que me pienso que puedo planear cuando estoy arriba con Diddy y no se puede, tío. No se puede. Cuando llegas arriba ya no puedes planear con Diddy. Porque cuando estás en un... en un barril metido es directo, ¿sabes? Es directo, no puedes planear. Pero tienes que hacerlo de una. Haces así y giras. Vale, 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 vale. Esto aquí. Vale, 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 vale. Metemos todo el tiempo del mundo, Ahí estamos. Perfecto. ¡Pero si yo no le daba nada! ¿Pero qué es esta mentira, chaval? ¿Que si es que no le daba nada? O sea, me metí en el barril y no pulsó ningún solo botón. ¡Qué narices, tío! Si es que no pulsó. El juego me vacila, gente. Ahora que teníamos ahí la letra y todo, tío. El juego me ha vacilado todo fuerte, Es
que literalmente que no le daba nada. O sea, hasta que no le das al botón de salto, no sales del barrio. Pues el juego ha dicho, pues vas a salir porque yo te lo digo. Básicamente ha dicho que sí. Mira cómo sales, chaval. Vale. Espérate, quiero ver qué hay aquí, ¿sabes? Que se va a hacer una pieza de puzzle ya, ¿no? Pero... Vale, no, no acabemos ahora. ¡Uh! ¡Qué poco faltó, chaval! El último casi me dan, ¿eh? Hostia, es que me lo podía haber hecho ya antes, pero la maldita movida del barril que me ha tirado por la cara, tú. Hijo de perra, el barril troll. Vale, esto en teoría tendría que llevarnos ya al jefe, pero nos va a dar el nivel K. Ahí estamos. Vale. Pues nos vamos al nivelito K, gente. Que ya va tocando. ¿Cómo se llama? Pasaje peligroso. Pues vamos al pasaje peligroso. Para, pam. Venga, ahora saldrá ahí. Vale, pasamos. A ver el pasaje peligroso este, ¿de qué va? Vale, esto va a ser de... Ah, ¿le va cayendo algo o tengo que hacer yo que caiga? Ah, no, va cayendo, vale. Por un segundo pensé que tenía que hacer yo que cayera, ¿sabes? Hostia, hijo de perra, se no me la iba a venir, tío. Vale, tenemos que ir bajando poco a poco, no tiene más. Voy con cuidado por las esquinitas porque no me fío de los bichos estos. Hostia, es que hijos de perra van a full, ¿eh? ¡Jua, a este ni lo vi, chaval! A este ni lo vi, ¿eh? Y me meto justo en la del pincho porque soy así de pro, ¿sabes? Mira que había plataforma justo en la del pincho. Ya, este nivel va a tener telita, ¿eh? Este nivel agüita, ¿eh? Vale, gente, vamos. Me da la vuelta ida a otro nivel simplemente para recuperar al Didi, tío. Vale, aquí, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Que me persigue el bicho ese? ¿Que me persiguen, tío? Pero, dejadme en paz. Oh, menos mal, se han cansado, tío. Uf, chaval. Este nivel es el más complicado de estos con diferencia, ¿eh? Vale, ¿ahora qué hago? ¡Ah, muelles! Claro. Como no, muelles con la mosca está entrando por saco, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Oye, ¿y la mosca si se cansa? ¿Qué tal? ¿Qué tal si la mosca hace así un poquito y dice, ¡ay, me he cansado! Buah, menos mal que lleva al Didi, ¿eh? Si no, esta parte sería un auténtico dolor de pelotas, ¿eh? Vale, se cansó, gente. Dime que esto es el final. ¡Vamos! ¡Dios! Este es el nivel más jodido de los niveles K con diferencia, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué locura, chaval! Es el más complicado de todo, pero vamos. Como al principio decía, complicado hasta ahora me refiero. Claro, evidentemente igual luego más tarde hay alguno más complicado, pero este tela, ¿eh? La madre que lo trajo, tú. Vale, vamos a por el jefe. La guarida de Mumalo. Se llama Mumalo, en serio. Es Mumalo. Hostia, chaval, vaya nombrecito. Venga, va, vamos al jefe. Y nos pasamos ya a otro mundo y a tomar por saco. Vale, vámonos. Vale, vamos directo. Es un jefe, así que no hay que comerse mucho la cabeza. ¡Oh! ¡Qué entrada más triunfal, ¿no? ¡Los platanicos! ¿Quién se está comiendo los plátanos? ¡Es muy malo! Con este no lo habíamos enfrentado ya. No se parece mucho al del principio, pero... ¿con armadura? ¡Oh! Pero se parece mucho al del inicio, ¿no? Es cosa mía. Igual me estoy fumando y un porrazo que flipa, pero... yo diría que sí que es, ¿eh? A ver qué hace. ¡Oh! Tres balas y tenemos que saltarle cuando se le quita el... hostia, pues complicado, ¿eh?
Se le quita un segundín, pero mira, lo justo para que me dé una vida. Perfecto. ¿Ahora qué haces? Vale, vale, cae en pie. ¡Ah, viene para atrás! Y ahora hay que tirarle encima. Vale, 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 qué bueno. ¿Ahora qué haces? Se va para allá. ¿Y ahora qué? ¡Epa! Esa no me la vi venir, perro. Hostia, es que lo cierra súper rápido, ¿eh? Ah, vale, hay veces que lo cierra como más tarde. Vale, 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 vale. ¿La primera siempre lo cierra lento o cómo está el tema? No, esa ni cierra. Claro, pues esta lo que se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás. Esa no me la vi venir, ¿eh? Esa... Ahora me va a dar el corazón, qué bien, gracias, ¿eh? Esa no me la vi venir, tío. Ya, pues caerle sin el... ¿Qué va a hacer ahora? ¡Wow, wow, wow! Que se han cabronado, gente. ¡Que se han cabronado! ¿Esto qué es? Pero supongo que va a hacer lo mismo. No, eso no parece lo mismo. ¿What? Está chetadísimo este perro, tú. Vale, esa va a abrir rápido. Pues no. ¡Ah! Me había dado tiempo, tío. Me habría dado tiempo. Vale, podemos dejarlo ya atontado y luego mirarlo. Es mucho mejor, tío. Vale, hacemos así. Tiramos para allá. Esto se puede pasar, ¿no? Sí, se puede pasar. Vale, perfecto, perfecto. Ya sabemos cómo va, así que ya ni problema. Ah, lo pasamos de largo. Vale, esa ha cerrado rápido. Ahí no le damos. Esa se queda ahí. Ahora le podemos dar tranquilamente. Vale, vale, facilito, facilito. Ahora que ya sabemos cómo va el patrón de ataque, no hay problema. Esta mete la opción. Tira para atrás. Y le da. Bueno, esa ha sido tremendamente gratuito, lo voy diciendo. Vamos, esa hostia ahí me ha dado un poco de porque sí. ¿Qué toca ahora? Onda expansiva. Ahora va a hacer otra vez lo de correr. La primera nos la intenta colar. Jeje, no cuela, amigo. ¡Qué perro! Ahora sí. Vale, ahora que toca. Vale, es cuando se rompe el suelo, ¿no? Va a pegar opción, rompe el suelo. Vale, 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 vale. Y ahora va a tirar el fuego, ¿no? Que creo que me tengo que agachar sin más, sí. Vale, 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 genial. Vale, me espero, me espero, me espero. No me fío. Vale, hace esta movida, se tira para atrás. Esperamos un poco para que no nos pase como antes y listo. Vale, se va para otro lado. Vale, ¿ahora qué va a hacer? Pam, 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 pam. Vale, bien. Ahora va a venir. ¡No! Va a hacer fuego. Vale, 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 vale. Ahora sí viene. Casi me la cuelas, perro. Casi me la cuelas, ¿eh? ¡Casi me la cuelas, perro! ¡Pero no! ¡Hostia! Esta la he hecho como muy rápido, ¿eh? ¡Oh! Esa vidita me abre como Dios, chaval. Venga, tira para allá. ¡Qué perro! La he hecho esta vez súper rápido, ¿eh? ¿Ahora qué va a hacer? Vale, ¿va a romper todo el suelo? ¡Vamos! Ahora que toca. Pam, 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 pam. Hostia, que esto es distinto, ¿eh? ¡Hala, venga! Que se abren más disparos todavía. Bien, 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 dame ese corazón. Perfecto. Lo bueno es que da muchos corazoncitos este jefe. Vale, bien. Va a hacer la tontería esta. Para atrás. Le pegamos el golpecito. Y ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya casi lo tenemos, gente. ¿Qué va a hacer ahora? La bola de fuego para arriba. No, no, no. El ataque. Vale, vale. Menos mal, ¿eh? Uf, qué justo ha estado eso. Vale, esa es la bola de fuego para arriba. Vale, solo una se divide, ¿no? Vale, ni corriendo. Que no nos la líe.
Casi, casi. Esta es la buena. ¡Vamos! Nada, la segunda, gente. A la primera había que aprenderse los patrones, no pasa nada. Y se queda ahí, planchado. Ay, la que te espera, amigo. No, no me pongas cara de enfado. No me pongas cara de enfado, que te vas a llevar una paliza. Y... ¡A tu casa ya, hombre! Esto amerita un poquito de agua. Para 21 golpes. ¡Toma! ¡He contado bien! No me creo que los haya contado bien, ¿eh? Se los he hecho en plan... Ni siquiera he estado en la cabeza en plan 1, 2, 3, 4... Se mete... me acuerdo así, de... He hecho 21. Y justo acertado. Pam, param, pam. Vale, otro mundito completado, gente. Nos vamos a la fábrica. Y supongo que el último será el de arriba, ¿no? Hostia, la fábrica está un pelín a oscuras, ¿no? O sea, quiero decir... Está todo como con niebla, así como muy chungo, ¿no? Da bastante mal rollete. Nieblas nocivas. Parecen como formas humanas lo del fondo. ¡Qué guapo, tío! Con el color rojo ahí. Mira, ¿ves eso del fondo? Parece alguien con una bola. ¿No lo veis ahí a la izquierda? Parece alguien como con una bola en las manos así, tío. Un poco de mal rollo, en verdad. ¡Hostia, es el nivel del Donkey Kong! ¡Mira del fondo! ¡Es el nivel del Donkey Kong! ¡Qué guapo, chaval! Es que me hace ilusión esto de que sacan platanitos por aquí. No sé por qué, me hacía ilusión sin más. La letra, ¿eh? Eso hay que pillarlo, gente. Eso no se puede quedar ahí. Vale, 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 vale. Para pa pam. Para pam. Para pam. Para pa pam. Para. Este mismo lo podemos hacer así. No tiene mucha pinta, ¿eh? Vale, 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 vale. Ya tiene casi la lío ahí, ¿eh? Vale, ¡mira el Game & Watch, tío! El Mr. Game & Watch ahí al fondo. ¡Qué guapo este nivel! Está lleno de referencias, tío. ¡Está guapardísimo! No se ve nada, tío. Podría ver aquí perfectamente un boquete y no verlo, ¿sabes? Porque la niebla hasta no me permite ver nada, tío. ¡Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va! No se ve un mojón, tío. Vale, tengo que saltar ahí, ya está. No se ve un cagarro. ¡Uf! No se veía nada, tío. ¡Qué guapo, loco! ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¡Toma! ¡Que este viene hasta aquí, eh! Vale, vale, se va para otro lado. No pasa nada. Vale, por aquí... No me estoy dando ninguna letra, ¿no? Yo no veo ninguna letra por aquí. Si hay alguna, yo no la he visto, ¿sabes? Tía, más vale que se pongan de acuerdo los dos pollos estos, si no vamos a liar, ¿eh? Uf, bueno, por lo menos hemos llegado. Me sirve, gente. Si hemos llegado, me sirve. Hostia, estas partes con la niebla son un dolor, ¿eh? Uf. Venga, vamos. Vale, bien, 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 bien. Este nivel está guapísimo, chaval. Para. Vale, por lo menos tenemos checkpoint. Esto ya es un detallito. Yo sabía que esto iba a pasar. Es que lo sabía. No, no, eso no se va a quedar ahí. Ya te lo puedo asegurar yo que eso no se va a quedar ahí. Vale, vale, vale. Aquí estamos tranquilitos ya. De chill. Vale, 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 vale. No sé qué es esa plataforma, ¿eh? Ah, vale, vale, tenemos que hundir esto aquí, como que encendemos algo, ¿no? ¡Ay, con esto quitamos la niebla! ¡Qué guapo!
Pues ahora unos platanitos me vale. ¡Qué guapo este nivel, tío! Todas las cosas que había de fondo, la referencia del Game & Watch, el nivel del Mario... Bueno, el Mario, el Donkey Kong... ¡Qué bueno! No he cogido ni una pieza de puzzle, tío. Creo que es el único nivel que hemos jugado en todo el juego que no hemos pillado ni una sola pieza de puzzle. Vale, estará así, bla, 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 y nos enseñará a todo el mundo, ¿no? ¡Ah, qué guapo, tío! Este nivel ha sido una pasada, ¿eh? Mira, voy a hacer un nivel más simplemente porque así abrimos la tienda, ¿vale? Acero aplastante, pues acero aplastante. Este nivel ha estado guapísimo de narices, chaval. Vamos con el acero aplastante, a ver qué tal. Pero este último nivel, tremendo, ¿eh? Como que bien estaría uno de cohete, tío. Es que son súper divertidos. Pues oh. Es que estaba mirando qué era. Hostia, hacía casi a lío ahí, ¿eh? Vale, vale, esto quería yo. Esto es lo que yo quería. Iba eso, pero no creo que haya nada más, ¿no? Vale, la letra. La letra. Vale, 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 vale. Iba a hacerlo girando, pero he visto ahí que había otro. Y así como, no, mejor no. Que la liamos, ¿sabes? Como gire. Aquí sí que vamos a tener que girar. Vale, bien, 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 bien. ¡Cómo me la he jugado ahí, chaval! He dicho, venga, que me da tiempo. Pues igual no me daba tanto tiempo, ¿eh? Bueno, que se quede la pizza de puzzle. Tampoco me quita el sueño. Bueno, no me hace falta ni que me agache. Realmente con que me quede... Con que me quede de pie, vale, ¿sabes? Vale, 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 vale. Vale, tenemos que ir por el otro lado por narices. Así que no voy a hacer el idiota de subirme ahí para nada. Vale, me da igual, tengo esto. Es lo que realmente quería, ¿sabes? Vale, 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 vale. Si no me ha dado ni tiempo. Bueno, menos mal que no te mata de una, ¿eh? Menos mal que no te mata de una. Bueno, sí, me quitas ahí una vidita, pero tenemos aquí un checkpoint bien majo, así que tampoco pasa nada. Uf. Bueno, me mataron de igual, tenemos el checkpoint ahí, no pasa absolutamente nada. Sí, es verdad que esta parte sería mucho más fácil con Diddy, porque estos ahora aquí nos van a dar bastante por saco. Va a pasar, bueno, mira, lo pasamos así, ya está. Vale, 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 ahí viene. Corazoncito. La pieza de puzzle ya sabéis que me da un poquito más igual, porque como no la estamos pillando. Vale, aquí tenemos descanso. Sí, tenemos descanso aquí. Eche la letra, tú. No me ha dado tiempo, loco. Ahí estamos. Vale, 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 tenemos la letra. Va, 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 va. Que no me subía, tú. Que no me había subido el desgraciado. Vale, hemos cagado ahí, no pasa nada. Tenemos otra vez la plataforma para subir. Vale, aquí estamos tranquilos. Vale, ya está, sacado el nivel. Pa, 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 pa. Vámonos. Venga, viditas. No, plátano, bueno, también nos viene bien. Vale, 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 vale. Oh, chaval. Qué guapo están estos niveles, tío. Desde la fábrica, son una pasada. Vale, pues con esto ya nos abre la tienda. Ahora compraré la llave yo por mi cuenta. Y listo, gente. Así que espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si les gusta, ya sabéis, darle un like, es más su grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!